programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden, pase lo que pase, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de un tema muy importante. Todos los días digo que el tema es importante. Claro que sí, todo lo que ocurre en nuestra vida es sumamente importante. Y hoy vamos a hablar sobre estas situaciones que se están presentando últimamente en nuestro país. Hemos tenido inundaciones, deslaves, caídas de puentes. Hace poco tuvimos una tragedia terrible en Alousí. Se vino abajo una montaña. Hemos tenido el temblor, que para mí fue un terremoto, duró 2 minutos. Ustedes saben lo que es 2 minutos, uno dice ya va a pasar, pero 2 minutos es una eternidad. Entonces han sido realmente situaciones muy agobiantes para muchas familias, porque primero recuerda sucesos pasados, diría situaciones que han traído mucho dolor, mucha angustia a las familias. Segundo, a veces estás en casa, estás en la calle y lo primero que haces es preocuparte por tu familia que no está contigo. Entonces muchas personas se desesperan, se angustian, se asustan, gritan, inclusive salen corriendo afanados en buscar un lugar seguro. Por otro lado, también tenemos el miedo que nos invade. Por más fuerte que somos, el miedo inmediatamente se activa en nuestro cuerpo como un mecanismo de defensa, ya sea para huir o para saber qué hacer. Entonces, todas estas situaciones emocionales, mentales, familiares, que nos afectan en un momento a la milésima de segundos, a la rapidez de la luz, puede crear también a nivel emocional, a nivel mental, un caos en esa persona y después quedarse con secuelas. Sí, se puede quedar con ansiedad, se puede quedar con angustia, inclusive a veces con una leve depresión. Ahora uno dice, bueno, qué exagerados que podemos ser algunos. Pues nosotros los seres humanos somos muy complejos. Sí, somos muy complejos y en cuestión de emociones a veces no tenemos el control. Creemos que tenemos el control sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, pero cuando tenemos un evento que aparece de un momento a otro, ahí nos podemos dar cuenta que no podemos a veces controlar el cuerpo. Nuestra mente dice, huye, camina, quédate quieto, y nuestro cuerpo comienza a hacer otra cosa, o comenzamos a temblar, o inclusive comenzamos a llorar, o bueno, en fin, diferentes formas de actuar, de reaccionar, se comienzan a presentar. ¿Qué podemos hacer ante una situación difícil? Cuando estamos en estos eventos naturales y que son realmente catastróficos o que simplemente ocurren y traen una destrucción. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? ¿Cómo podemos reaccionar apropiadamente? Hay muchas estrategias, hay muchas técnicas, hay inclusive técnicas para prepararnos antes, ante el estrés, ante el miedo, pero ¿qué podemos hacer justo en ese momento para tener calma, para poder ayudar a otros y no caer en esa conciencia de masa que a veces se conoce como histeria? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos hoy una amiga de nuestro canal. Ella es la psicóloga Mariana Bermúdez. Con ella vamos a hablar de este tema. Con ella vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones para poder actuar correctamente en estas situaciones caóticas, donde nuestra familia requiere nuestra serenidad, nuestra tranquilidad y nuestro buen accionar para poder hacer frente a estas situaciones. Vamos a estar en este momento ya con nuestra invitada, nuestra psicóloga, Mariana Bermúdez. Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestro programa Karina en Casa. Bienvenida. Adelante, Mariana. Hola Karina, el gusto es para mí. Realmente muchísimas gracias por esta invitación a este espacio del programa Karina en Casa, donde vamos a hablar un tema que estoy segurísima, Karina, nos va a interesar y nos va a ayudar a todos, porque realmente para iniciar quiero que todos sepan que ante situaciones de riesgo, de peligro, ante condiciones naturales que muchas veces nos sobrepasan, todos somos afectados de una manera directa o indirecta, pero como población tenemos esta afectación que pues hoy vamos a intentar entregar las herramientas y los recursos necesarios para poder transitarlos de la mejor manera. Muy bien, Mariana, eso me encanta. Mariana, la mayoría de las personas a veces dicen, bueno, yo sé cómo voy a actuar si pasa alguna situación, sé que tengo que mantener la calma. Otros dicen, bueno, yo trabajo en tal empresa y nos han enseñado que cuando hay un temblor muy fuerte
o un evento catastrófico, tenemos que hacer ciertas procedimientos, hacer ciertos procedimientos para evacuar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegan esos eventos, muchas personas pierden el control, especialmente en las casas. Vemos que las personas gritan, salen corriendo, u otros se quedan inmovibles, están ahí, no pueden reaccionar. ¿Qué podríamos comenzar por aconsejar? ¿Qué sería lo más oportuno que deban hacer en una situación así inesperada? Adelante, Mariana. Fíjate, Karina, qué buena pregunta, porque efectivamente todos creo que tenemos al alcance el recurso de decir que cuando ocurra esto, guarde la calma. Lo más difícil que podemos hacer frente a una situación así, inesperada, es guardar la calma. Pero lo que sí podemos hacer frente a esta situación que no podemos controlar es de alguna manera prepararnos anticipadamente a cómo gestionar estas emociones. Estar atento a nuestras reacciones, es decir, saber que es normal sentir miedo, tristeza en algún momento, angustia, ya nos da el primer paso para entender que estas emociones son totalmente normales. Muchas personas se bloquean justamente por esta falta de conocimiento, porque no saben que esas emociones están ahí y paradójicamente están ahí para salvarnos. Recordemos que el miedo tiene una función específica, que es cubrirnos, salvarnos para atacar o para correr del peligro que inminentemente estamos mirando. Sin embargo, cuando previo a esto, sin esperar a que ocurra ese momento, vamos acercándonos a esto, vamos a estar atentos a lo que ocurre con mis emociones, a expresarlas en nuestro círculo familiar, conversar con la familia. Fíjate, cuando, por ejemplo, ocurre un temblor, a mí me sobrepasa el miedo, yo no lo puedo controlar. De pronto habrá otra persona, otro familiar que diga, bueno, realmente cuando ocurre un temblor, yo más bien como que tiendo a estar un poco más tranquilo y esperar a los siguientes minutos. Vamos ya entendiendo cómo esta red de apoyo se puede volver a conformar de una manera específica ante lo que está ocurriendo. Algo que nos ayuda muchísimo, y esto es muy recomendable, es realmente hacer lo que países como Chile, como México hacen, y es conversar y armar un plan de estrategia para cómo vamos a reaccionar si esto pasa. De alguna manera, cómo generar las rutas, que si bien es cierto, lamentablemente es curioso que nosotros los ecuatorianos lo hemos hecho después de ocurrido el evento y nos olvidamos. Cuando esto de alguna manera, como todo en la vida, requiere una constante ejercicio, una constante capacitación, y entonces en ese sentido vamos a poder permitir que el cerebro en una situación específica ya opte por estos recursos automáticos y logre tener una mejor función respecto a lo que no podemos controlar hacia afuera. Recordemos que no podemos controlar lo que pasa afuera, pero siempre podemos sí elegir la forma como lo vamos a enfrentar. Y aunque son situaciones que generan miedo, si lo vamos trabajando con anticipación, si lo vamos conversando, si vamos armando estrategias y además de tanto en tanto lo vamos practicando, le vamos a dar al cerebro más recursos para enfrentar esta situación crítica. Muy, muy bien, Mariana. Mariana acaba de decir también algo que me encantó, que es cómo entrenarnos, capacitarnos para esta situación. Miren lo que pasó en Alausí. Nosotros estamos en la universidad muy conmovidos, hemos estado recolectando donaciones para poder mandar a Alausí. Se advirtió hace mucho tiempo que la montaña tenía un problema, esta montaña en el cantón tenía un problema. Se había dicho que la montaña tenía ciertas perforaciones o ciertos indicios de que se podía venir abajo. Pero ¿qué es lo que ocurre con nuestra gente, con nosotros los ecuatorianos? Como no estamos acostumbrados a eventos catastróficos continuos o terribles, la gente dice, no, no va a pasar, no, no va a pasar, es confiada. Entonces, esa confianza en exceso es lo que lleva a las personas a caer en un caos, en un problema. Y vino el problema porque no se creía que iba a ocurrir. Entonces, a partir de esa experiencia negativa, tomemos conciencia que sí, tenemos que estar entrenándonos como familia, cómo reaccionar ante un evento que no nos esperamos, pero que quizás pueda ocurrir. Con esto nos vamos a un corte, ya regresamos. Quédese con nosotros con nuestro programa Karina en Casa. Adelante. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estoy hablando con la psicóloga Mariana Bermúdez. Ella nos está dando algunas recomendaciones para poder actuar ante situaciones de mucho estrés, de mucho caos, como cuando ocurre un evento catastrófico. Mariana, ¿cómo nos deberíamos entrenar, capacitar a nivel emocional en casa
para poder hacer frente a estos eventos que nadie los quiere, pero que pueden llegar y que han llegado? Adelante, Mariana. Sí, Karina, el primer recurso pues es el autoconocimiento, saber acercarme un poco a mis reacciones, a mis emociones. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estos momentos, pasa como cuando nos recomiendan siempre en el avión. En momento de despresurización, ¿qué es lo que nos dicen? Usted tome la mascarilla de oxígeno, es decir, usted póngase frente a la situación para que pueda ayudar a otros, para que pueda acompañar a otros. Naturalmente, en este desconocimiento y en esta falta de práctica, lo que hacemos es muchas veces desesperarnos. Fíjate que los expertos en temas de movimientos telúricos dicen que hay aproximadamente de 30 a 40 segundos para poder salir, y a veces no lo tomamos en cuenta porque nos estamos preocupando absolutamente de todo, menos de realmente nosotros estar enfocados y bien para, en todo caso, acompañar y ayudar a otros. Por eso es fundamental este primer conocimiento. Segundo, estar siempre con un plan que nos permita saber que tú te encargas de sacar el agua, tú te encargas de sacar otros elementos, y de esta manera podemos aprovechar estos segundos para poder fluir naturalmente. Tercero, siempre tratar de practicarlo. Yo sé que esto no viene como parte de nuestra cultura, pero es lo que sirve. Fíjate que yo soy sobreviviente del terremoto del 2016 en Manabí, que es de donde yo soy, donde fue el epicentro, y ventajosamente pues me quedé con lo esencial, que fue mi vida y mi familia, que es lo que me permitió volver a empezar. Pero luego de esto tuve la oportunidad de ser parte de lo que el gobierno de México colaboró con respecto a la enseñanza de los primeros auxilios psicológicos. Aquel profesor psicólogo mexicano nos decía que ellos, desde el año 1985, todos los meses practican, ya está insertado como parte de su cultura, practican estas formas de ensayar lo que ocurriría si pasa un terremoto. Es decir, suena la alarma y ellos automáticamente ya saben lo que tienen que hacer. ¿Por qué lo hacen todos los meses? No es porque pasa esto cada mes o porque pasa esto cada año, pero sí es la forma pues más eficaz de poder educar al cerebro, de poderlo entrenar para cuando haya un momento de caos, automáticamente él sepa lo que tiene que hacer. Y es lo que sin duda pues nos va a tocar a nosotros autoeducarnos, Karina, ya que pues padecemos de esta educación formal que debiera venir pues por parte de un tema del Estado, pero ya nos corresponde a nosotros hacerlo mejor respecto, sí, a conversarlo, a entrenarnos, a saber que en lo posible me tengo que apoyar de recursos como la respiración y como el hecho de no poner mi pensamiento en lo catastrófico, sino en la solución, y de esta manera posiblemente ser solución no solamente pues para mi casa, sino pues posiblemente hasta para mis vecinos o las personas que estén en mi entorno. Muy bien, Mariana. Ustedes que nos están escuchando, recuerden, esto que nos está recomendando Mariana es entrenarse para que el cerebro ya tenga ese hábito de conocimiento, qué es lo que hay que hacer en una situación determinada. El hábito es importantísimo para poder reaccionar ya automáticamente, así como cuando respiramos y no nos damos cuenta, que eso es un hábito. Bueno, una recomendación que me encantaría agregar, Mariana, es, en base a lo que estás diciendo, es también conocernos, pero conocer a nuestra familia, conocer cómo nuestra familia reacciona. Si yo ya sé que fulanito, mi papá grita y se pone nervioso, el otro se queda triteando de miedo, el otro comienza a llorar, entonces que cada uno de los miembros de la familia se aprendan a conocer cómo reaccionan, para que en el momento que ocurre algo, algún siniestro, alguien pueda tomar ese liderazgo y decir, empuja a mi papá, agarra el niño, sale corriendo por la puerta de la cocina, el otro abre la puerta de atrás. Ese conocimiento de la familia nos ayuda a que todos nos salvemos, y también eso es importantísimo porque si nos conocemos cómo reaccionamos ante situaciones difíciles, alguien tiene que tomar el liderazgo para que pueda la familia moverse, o alguien tiene que hacer de héroe inclusive al interior de la familia. Mariana, ¿y qué hacemos con estas situaciones emocionales, ¿no? Ya suponiendo, tenemos el problema del que está en este momento temblando la tierra, y es un terremoto, es una situación fuerte. ¿Cómo tú, como experta en este tema, podrías recomendar a las familias que deberían hacer paso 1, paso 2, paso 3? Ya nos dijiste respirar,
Sabemos que tenemos 20 a 30, de 30 a 40 segundos para poder salir de la casa. Debemos aprender a conocernos. ¿Qué otra cosa también sería importante que la familia tome en cuenta para poder lidiar con esta situación si es que llega a ocurrir? Sí, justamente ahora mismo que pues ya pasó el evento y que evidentemente pues hay afectaciones tan dolorosas de forma directa, pero también indirecta, la primera recomendación es pensar en que lo peor ya pasó. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente el cerebro tiende a hacer este efecto de rumiación, donde pensamos que siempre lo que viene después podría ser peor, pues pensamos en las réplicas, que obviamente son parte de este proceso telúrico, pero siempre con esa tendencia a pensar que algo más dañino, más doloroso puede pasar, cuando en este tema específico de los movimientos telúricos luego de un terremoto tenemos que pensar lo más objetivo y es que lo peor ya pasó. Segundo, retomar los hábitos, sobre todo para permitirle y ayudarle al cuerpo a que vuelva a retomar su ritmo para descansar y para comer, porque normalmente después de esto, pues hay todo un desbalance donde por una parte la ansiedad se dispara en las personas que no les pasa alimento, no pueden comer, y por otro extremo las personas que solo pasan comiendo porque sienten como una especie de hueco en el estómago. Tercero, tratar de reunirnos siempre con nuestra red de apoyo, es decir, personas cercanas en las que nos sintamos acompañados los unos a los otros, sobre todo para quienes pues viven solos y frente a esta situación pues se sienten todavía mucho más vulnerables. Luego, tratar siempre frente a toda la rutina del día, separar al menos 5 minutos al día para recostarnos en un lugar, y ahí lo que recomiendo es utilizar este ejercicio que se llama el ejercicio de la mariposa, que se los voy a decir en este momento para que ustedes lo puedan hacer. Y es entrelazar nuestras manos de esta forma, acercarlas al pecho, conectarnos con nuestra respiración, y mientras respiramos lenta y profundamente, hacer que nuestros dedos, cada uno de cada mano, empiece a tocar el tórax, del lado derecho, del lado izquierdo, del lado derecho, del lado izquierdo, mientras me conecto con mi respiración. De esta manera le permitimos al cerebro que pueda realmente tener una conexión directa entre sus dos hemisferios, pero también producir este efecto de calma y de control, que es lo que se pierde, lógicamente, después de un evento de esta magnitud, donde una de las pues, cosas más fuertes que llega a vivir el ser humano es justamente la pérdida del control sobre sí mismo y sobre su entorno, que es lo que le da seguridad. Al moverse el piso, al abrirse el piso, el ser humano también pierde esta seguridad de ser sostenido por algo. Por lo tanto, pues el efecto psicológico tiende a ser muy nocivo. Tratar de evitar recordar lo sucedido y sobre todo a aceptar el evento tal como sucedió, porque en este efecto de rumiación también tendemos a decir: yo hubiera hecho esto, es que yo debía haber corrido más rápido, es que yo debía haber dejado la puerta abierta o yo debía haberla cerrado. Todos estos pensamientos que tienen que ver con este sesgo negativo, realmente lo que nos hacen es todavía más elevar el cortisol, que dicho sea de paso, ya lo tenemos a tope, y que cuando lo podemos cambiar con pensamientos mucho más racionales, realmente empieza a bajarlo y podemos brindarle al cerebro la oportunidad de retomar nuestra vida de a poco en un tono pues mucho más saludable. Muy bien, Mariana. Me ha encantado todas esas recomendaciones que le estás dando a nuestro público. Muchísimas gracias. Ya sabe, hagamos este movimiento mariposa y nos vamos tocando con los dedos, vamos calmándonos y también vamos dándonos esa seguridad que necesitamos. Estas técnicas las vamos a ver también más adelante, otras técnicas las vamos a compartir para que pueda calmarse en una situación imprevista, pero que realmente nos mueve los cimientos de nuestra paz interior. Nos vamos al corte, ya regresamos. Adelante. Estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Karina en Casa. Recuerde que este programa, nuestro programa Karina en Casa, lo transmitimos todos los días a las 2:30 por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy estamos hablando de este tema, que cómo gestionamos nuestras emociones ante una situación inesperada, especialmente un terremoto, un temblor, y esto que pasó en el AUCI, que se vino toda una montaña. Recuerde, no, cuando nos avisan, nos ponen alerta sobre algo, no digan: no, no va a pasar, todo está bien. Ay, Dios mío, eso es lo peor que podemos hacer. Usted, si le están dando una información, agarre esa información, prepárese, no importa si sucede o no, pero usted ya está
preparado con las herramientas para hacer frente a cualquier situación imprevista y poner a salvo su vida y la de su familia, que es sumamente importante. Estamos con nuestra invitada, la psicóloga Mariana Bermúdez. Mariana, ¿qué otra recomendación le podríamos dar a las familias que nos están viendo para que ellos puedan como tener esos pequeños recursos y ponerlos en práctica y que estén practicando cada día para tener esa seguridad al actuar? Adelante. Bueno, finalmente creo que lo que nos ayuda muchísimo es evitar los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Estar solamente mirando noticias catastróficas del mismo tema, es decir, cuando nos sobrecargamos de estas noticias y entonces empezamos a mirar qué pasó esto acá, qué pasó esto por acá, realmente aumenta nuestro riesgo frente a lo que ya estamos pasando, y ahí es donde necesitamos muchísima empatía y sobre todo compasión con nosotros, que no es pena sino bondad. Es decir, ¿qué necesito yo en estos momentos? ¿Necesito asustarme más? ¿Necesito llenarme de información que eleva mi ansiedad? ¿O necesito calma? Y es ahí cuando nos toca pues tomar la decisión de tratar de buscarla, de autorregularnos a través de pensamientos objetivos más que positivos, de alimentar nuestra área espiritual, que es la que nos conecta directamente con esta sensación de protección y de calma, pero sobre todo acudir a una ayuda profesional si realmente sentimos que esto nos está sobrepasando. Si los síntomas no disminuyen, si tenemos cambios bruscos en nuestra reacción, si de pronto nos estamos dando cuenta que pasan los días, las semanas y no puedo dormir, o estoy muy, muy irritable, o estoy realmente sintiendo que mi cuerpo está presentando algunos síntomas totalmente desconocidos para mí, pues bueno, es necesario buscar como parte del autocuidado ayuda profesional, para que entonces de esa manera sí podamos realmente preocuparnos de los demás. Ya ves, Karina, que sobre todo las mujeres tenemos esta tendencia a estar como preocupados por todo el mundo, por toda la familia, incluso hasta los vecinos, cosa que no está mal, pero recordemos que en la medida en que realmente nosotras estemos bien, será la mejor forma y la más efectiva para entonces acompañar, no cargar, acompañar a los demás a que puedan pasar por este tránsito, que realmente tenemos que saber que, como todo en la vida, es temporal, ya pasó, y que todos necesitamos ayuda. Si lo siente necesario, pedir ayuda siempre será la mejor forma de darnos el amor que necesitamos. Eso también me encanta, porque una de las cosas que dejamos a veces pasar es atendernos, cuidarnos. Cuando estamos en una situación que ya es repetitiva, un síntoma repetitivo, tenemos que saber que solos no podemos. Solos no podemos. Nuestros recursos personales, emocionales, mentales no son lo suficiente para poder hacer frente a esas situaciones y necesitamos la ayuda de un experto. Entonces, como dice muy bien Mariana, hay que buscar ayuda, sanar esos síntomas, porque quizás usted se quedó con un trauma por la situación vivida, por la situación presentada. A veces también recuerde que los niños, los pequeños de la casa, reaccionan como reaccionan los adultos. Si usted reacciona gritando, lleno de miedo, lleno de terror, lleno de angustia, sus niños también van a reaccionar de la misma manera y se van a asustar de forma triplicada, multiplicada, porque usted como padre está poniendo el ejemplo, usted como madre, usted como adulto está poniendo los ejemplos. Nuestros niños copian nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de comportarnos. Nosotros somos sus modelos, así que es importantísimo que usted tome esa conciencia de prepararse ante situaciones difíciles, que se aprenda a conocer sus emociones y que busque ayuda para gestionarlas. Mariana, una última recomendación, que ya se nos termina el tiempo, una última recomendación para nuestro público que está aprendiendo hoy sobre este tema tan importante, que es gestionar nuestras emociones. Adelante. Bueno, que la mejor forma de contener a los demás siempre será contenernos a nosotros mismos, enfocarnos mucho en la parte espiritual, confiar en ese poder superior, en que la vida nos sostiene, y a partir de eso, que aunque haya muchas pérdidas, mientras tengamos vida y mientras tengamos esperanza, siempre se va a poder volver a empezar. Muchísimas gracias, Mariana. Te quiero agradecer por tu tiempo. Ha sido una linda entrevista. Estamos muy felices con todas las recomendaciones que nos has dado. ¿Tienes algún teléfono de contacto o tu dirección de Instagram para que las personas te puedan contactar o llamar?
Sí, por supuesto. Síganme a través de mis redes sociales, en Instagram, arroba Mariana Bermúdez Psicóloga, en Facebook también, donde pues siempre trato de brindar estas herramientas, ya que estoy convencida que las personas sufrimos por falta de conocimiento. Mientras más nos conozcamos, más libres y felices seremos. Karina, muchísimas gracias. Te envío un abrazo de mariposa a ti y a todo tu equipo y felicitaciones. Larga vida para el programa Karina en Casa. Muchísimas gracias, Mariana. Que así sea por la gracia y el deseo de Dios. Estuvimos con Mariana Bermúdez hablando de este tema tan importante. ¿Saben que las emociones son nuestro gran aliado? ¿Por qué? Porque con las emociones nos comunicamos con las demás personas. Pero también las emociones mal gestionadas pueden ser nuestro mayor enemigo. Por una mala gestión de una emoción podemos crear un gran pánico. Podemos crear una histeria de masas. Podemos perder la vida. Por eso no descuide esa parte tan importante de su bienestar físico, emocional y mental. Tiene que aprender a conocerse, también aprender a conocer a sus familias para que sepan cómo reaccionar y cómo ayudarse mutuamente. Inclusive, si conocemos cómo reaccionamos en familia, si sabemos que alguien grita, el otro se queda callado. Si sabemos que el otro es miedoso, el otro es más fuerte, pues le ayuda a contenerse. Si sabemos que el otro es histérico y el otro es más pacífico, pues le puede dar un abrazo, le puede calmar o todos se pueden separar para que no comience a haber más enojo o conflicto al interior de la familia. Es importante que nos conozcamos, es importante que conozcan sus emociones y es importante que aprendan a corregirse. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estuvimos en nuestro programa Karina en Casa por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Hasta pronto.